Último Fango Fan de la temporada. Esta vez vamos a hablar de cine. He estado dando vueltas a la idea de qué es hablar de cine, qué significa tener un blog de cine, qué es hablar y qué no es hablar de cine, dado que últimamente en internet salen un montón de cosas que yo al menos no termino de entender. Parece que ya queda muy atrás el estreno de una película como Shazam, la furia de los dioses. Una película que ha sido un fracaso quizá porque ya ha nacido, probablemente ha nacido muerta en un universo cinematográfico, este invento, no voy a decir moderno porque los universos cinematográficos existen desde hace mucho tiempo, pero sí esta manera de querer todo el mundo, todos los estudios, de tener su propio universo cinematográfico y quizá no hay espacio para todo el mundo. El caso es que Shazam 2 ha llegado y ha sido un fracaso bastante estrepitoso en taquilla. Es cierto que la película no es ninguna maravilla, pero tampoco es un desastre. Es una película bastante, bastante correcta. Hace unos años incluso hubiera sido una película que hubiera gustado. Es verdad que no es que el género de superhéroes esté dando para mí signos de agotamiento, pero sí a lo mejor la fórmula actual. Vamos a diferenciar entre el agotamiento del género como tal a que esté agotada, dijéramos, la fórmula actual. Diferenciemos. El caso es que apareció una foto en redes sociales. Esta foto. En ella se veía a una doble de Wonder Woman en el rodaje de La furia de los dioses. Y eso desató en ciertos foros, ciertos canales de YouTube, ciertos canales de Twitter, toda una serie de clases de todo tipo de teorías. Cuando digo que es hablar de cine y que no es hablar de cine, vamos a diferenciar varias cosas. Ahora mismo en internet, sobre todo en canales de YouTube, como este que estáis viendo ahora, se habla mucho de películas, ¿no? Hay un montón de canales que el mismo día del estreno hacen una crítica de la película. Ellos lo titulan crítica o review de... Luego entras y no es exactamente, o no se acerca a una crítica de una película, sino más bien al comentario de un fan. Yo qué sé, a mí no me ha gustado Star Wars Episodio 8 porque Luke Skywalker no es el Luke Skywalker que yo quería. Por lo tanto, es la peor película que yo he visto en mi vida. Y porque tal personaje no hacía lo que yo quería, y porque eso no es una crítica cinematográfica, nos pongamos como nos pongamos. Y ahora mismo eso es el 90% de los canales que hablan de cine que hay en YouTube. ¿Y a qué me refiero con el ecosistema de YouTube? Cuidado, porque nosotros aquí en esta plataforma, YouTube no deja de ser una curiosa red social. Una red social que ofrece unas posibilidades como nunca antes habíamos imaginado o soñado. Es increíble hasta dónde llega YouTube. Ofrece la posibilidad de subir vídeos, subir videoblogs, hacer directos, crear un canal de televisión directamente, y aparte de eso con todo su
su feedback con los espectadores, ¿no? La gente que está suscrita, los comentarios. Incluso tiene una pestaña, que yo la utilizo bastante, ¿no? De comunidad, donde puedes dar... donde puedes dar mensajes a tus espectadores, ¿no? A la gente que de un modo u otro te sigue, por lo que sea, ¿no? Le gustan tus vídeos o no, o con otros creadores de contenido. Entonces todo eso es un ecosistema que forma parte. Además, hay creadores que hacen vídeos de videojuegos o directos, o hacen vídeos de estilo de vida, ¿no? Yo qué sé, desde su vida en tal país porque se han mudado, a vídeos que viven en una furgoneta y viajan por el mundo, gente que se va a comer por ahí, un montón. Y forman parte de un ecosistema. Nosotros en este caso es un ecosistema de canales de cine. Formamos parte de un todo, ¿no? Desde canales gigantescos, como te lo resumo, ¿no? De este muchacho argentino que tiene varios millones de suscriptores, el canal Random, nuestros amigos que tienen un montón, y además un montón de éxito. Como siempre digo yo, sus vídeos de errores de películas son un clásico. No se entiende para mí YouTube en español sin los errores de películas del canal Random. A canales más modestos como el Videoclub Web, también amiguete nuestro, o incluso canales de cine temáticos como El Rato Muerto. Hay un montón, y todos formamos parte de un ecosistema. Canales de muchísimo éxito, canales de menos, canales monetizados, canales espectaculares con vídeos que todo el mundo espera, como yo que sé, Smoker Wolf, que es otro pedazo de canal que si no le seguís, dudo que no le sigáis si veis este. E incluso canales mínimos como este, donde no llegamos a 300 suscriptores, pero formamos parte ya de un ecosistema, ¿no? El ecosistema de YouTube. Y ahí estamos. Y no deja de ser una pequeña responsabilidad lo que vayamos a decir. ¿Va esto de snobismo y de que solamente tenemos derecho a hablar de cine ciertas personas o de cierta manera? Ni muchísimo menos. O sea, hay mucho espacio para hablar de películas. Lo que pasa es que esta nueva manera de hablar de cine, ¿no? Esta película no me gusta y es la peor peli del mundo porque no ha sucedido lo que yo como fan esperaba que sucediese. Está envenenando mucho la manera de ver cine, ¿no? Y además, el convertirse ciertas cosas en mainstream, en moda, ha hecho que entre todo un torrente de gente, ¿no? Entonces ahora empieza a haber bandos, como en equipos de fútbol, como en partidos políticos. Es una cosa un poco extraña, ¿no? Yo soy de Marvel, tú eres de DC, somos enemigos. Yo soy de Nintendo, tú eres de Sony, somos enemigos. Tú eres de A, yo soy de B, somos enemigos. Entonces, ¿qué está haciendo? Envenenar mucho. Entonces, surgen extrañas tendencias como esta locura que ha sido en los últimos años y años en Internet todo lo relacionado con Zack Snyder. Hablar de un director de cine como Zack Snyder ahora mismo es un deporte de riesgo, porque efectivamente te sale gente a defenderle como si se tratara de un equipo de fútbol, ¿no? Zack Snyder es el mejor, Zack Snyder... Vamos a ir por partes, porque ni todo es blanco ni todo es negro. No necesariamente todo el mundo tiene que saber o querer saber cómo se hace una película. Yo mismo no lo sé. Pero la famosa foto de la doble de Wonder Woman... Vamos a ver. Estoy seguro que la mayoría de vosotros habéis visto Star Wars Episodio 3, La Venganza de los Sith. En aquella película había un actor... Este señor de barba blanca, que siempre en la primera y en la segunda película era como el consejero de la reina, ¿no? O de Padme. Este señor no pudo grabar sus secuencias, sus planos, en el palacio aquel de Italia que siempre usaban como la corte de Naboo. Tiempo después, o meses después, este actor estaba disponible y el equipo de la película le filmó y añadió sus planos a lo que ya habían rodado.
Bueno, para Shazam, la furia de los dioses, hay un momento que aparece Gal Gadot reinterpretando una vez más, probablemente la última vez en su carrera, a Wonder Woman. Entonces la foto aquella que salió del rodaje era una doble. Entonces mucha gente ha dicho, ¿veis cómo era una doble? ¿Veis cómo la intención de Warner era hacer lo mismo que en el primer en el primer Shazam, donde al final aparecía Superman y se le veía de cuello para abajo porque no habían conseguido a Henry Cavill? ¿Veis cómo teníamos razón? Que yo qué sé, ahora les ha dado la obsesión aquella con James Gunn, ¿no? ¿Veis cómo James Gunn y el otro tipo van a destrozar DC? Vuelvo a decirlo, estos canales no necesariamente no se dedican al cine, no se dedican al mundo audiovisual, no tienen por qué saberlo, no es problema suyo. Y hacen bien, ¿eh? O sea, no, hasta ahí todo en orden. El tema es que es muy probable que cuando rodaron todo aquello, Gal Gadot no estuviese disponible porque estuviese rodando en tal sitio, en tal otro, en tal. No es tan fácil armar un decorado, no es tan fácil juntar un equipo. Quiero decir, las dos películas de Vengadores e Infinity War y Endgame, sabemos que los actores los rodaron bastante por separado bien durante un periodo de un año. O sea, en cuanto tenían un hueco disponible, iban y grababan con el actor que fuera. De hecho, Scarlett Johansson estaba embarazada y casi toda la película es un doble de cuerpo. Probablemente Gal Gadot, porque ha habido gente que ha dicho, es que yo en el cuerpo no la notaba igual. Probablemente un doble de luces para que el director de fotografía pueda iluminar con el vestuario, con una actriz que se le parezca, con un tono de piel parecido. Preparas toda la secuencia, grabas los planos con la actriz de referencia y sin ella. Tiempo después, cuando Gal Gadot estuviera disponible en una pantalla verde, más que probablemente, o incluso en trozos de decorados que pudieran recrear, la vuelven a filmar y luego cambian. O sea, es un trabajo laborioso, no es como lo del bigote de Henry Cavill en la Liga de la Justicia. Este efecto es muy antiguo y se hace desde hace mucho tiempo y no nos vamos a dar cuenta. Y ahí tienes tu secuencia. Ahí está toda la explicación de la doble de luces, de la foto famosa del rodaje de Shazam, la furia de los dioses. Despedimos la temporada y en nuestra última Biblioteca de las Pesadillas, ya que hablamos de cine, traemos el libro Así se hacen las películas de Sidney Lumet. Este libro, publicado hace muchos años, esta es la cuarta edición, este está publicado por Libros de Cine Real. Es un libro escrito por Sidney Lumet, el famoso director de 12 Hombres sin Piedad, por ejemplo, Tarde de Perros o Network, o sea, un director, un veredicto final, un montón de películas, uno de los grandes cineastas del Hollywood más clásico. Además, su carrera le pilló años 60, 70 y 80, su gran momento. Serpico, también es el director de Serpico. Este libro es un poco como él nos cuenta en primera mano. Cómo funciona el cine desde dentro, desde el punto de vista de un director de la época más clásica. ¿Cuál es el trabajo del director? ¿El guión? ¿El estilo? O sea, la cámara, un poco todo, ¿no? Dirección artística y vestuario, el rodaje. Él va contando un poquito todas las partes en primera persona y además va dando un montón de ejemplos de las películas que él ha rodado, ¿no? Entonces, sinceramente, no se me ocurre mejor manera para una persona que quiera saber cómo funciona una película desde dentro, cómo funciona el cine desde dentro, que leer este librito, Así se hacen las películas de Sidney Lumet. Y es que sí, hablar de cine y no hablar de cine. Vuelvo a decir que esto no tiene nada que ver con esnobismo ni con nada parecido.
Está móvil. Para el tank. Sin embargo, hemos dicho que todo esto es de hablar de cine y no hablar de cine. Repito, esto no es un tema de esnobismo o de no esnobismo. Esto no es un tema de yo como sé más de cine o tú que sabes más puedes hablar y yo no, o tú no puedes hablar y yo sí. No, no. Es simplemente diferenciar qué es una crítica de una película y qué no es una crítica de una película. Ahora mismo vivimos una época, yo creo, bastante buena para canales que hablan de cine. Quizá no son tan populares como canales de viaje o canales de videojuegos o otro tipo de canales, ¿no?, que logran un montón, o como los streamings, ¿no?, donde hay auténticas superestrellas. Pero los canales de cine además pueden convivir canales de 200, 300 mil suscriptores, incluso más grandes, con canales de menos de 300 suscriptores que hacemos contenido más o menos regular. Y ahí nos encontramos de todo, ¿no? Canales que enfocan la crítica al humor, canales que lo enfocan a algo mucho más serio, canales que simplemente intentan hacer un poco de divulgación, como es el caso de Fango Fan, ¿no?, donde básicamente, más que hacer crítica cinematográfica, nosotros aquí en este... Más que hacer crítica cinematográfica, yo lo que hago aquí más es difundir datos y curiosidades, ¿no?, y poco de opinión de la película, pero tampoco es... En Fango Fan no hay análisis profundos de una película, ni tampoco hay hueco para hacerlo. Y me parece negativo, no creo que sea negativo, estos canales que hablan desde el punto de vista del fan. Evidentemente no puede ser nunca negativo que un fan hable de, yo qué sé, canales de cine que tienen mucho éxito, que básicamente hablan del cine más comercial y del último estreno. O sea, básicamente entras en la página de estrenos de Cinesa o de Yelmo Cines y lo que hacen es ir a ver el último estreno. Y a poder ser el último estreno de moda para conseguir generar más visitas, porque evidentemente si vas a ver la película austríaca de no sé qué o la taiwanesa de no sé cuántos, no vas a lograr el mismo o la misma visualización que si acabas viendo tal película que sabes que va a hacer pues la siguiente entrega de Harry Potter, la siguiente entrega de Marvel o la siguiente entrega de cualquier mega franquicia que todo el mundo está esperando. Es ahí donde nos metemos en lo que es crítica, lo que es fan y lo que desgraciadamente es una realidad. Una toxicidad terrorífica y lamentable, ¿no? Donde en muchos canales estamos descubriendo que están dejando salir no solamente a una persona que lo odia todo, ¿no?, en este caso sean los canales que sean, sino además personas terriblemente misóginas, machistas, racistas, xenófobas, ¿no?, en el que vuelcan todo su odio hacia cualquier película donde no pase lo que ellos exactamente esperan que pase. Quiero decir, venido de Estados Unidos, porque viene de allí, viene esa terrible manera, ¿no?, despectiva que han llamado a, o que han querido llamar a la gente, ¿no?, que no está con toda esta idea un poco rancia, ¿no?, de que si no todo es como era antes, lo llaman woke, ¿no?, lo woke, ¿no? Entonces, yo qué sé, aparece en una película una mujer diciendo algo, no apareciendo, diciendo, ¿qué hacemos? Es woke. Olvidándose que el cine ha tenido heroínas de diferentes razas, diferentes etnias, diferentes culturas toda la vida, ¿no? O personajes de diferentes etnias, culturas, religiones toda la vida. No es algo moderno. De hecho, y esto es un punto bastante interesante, muchas veces olvidamos la parte más importante de lo que es el cine, ¿no? Por eso digo que son los canales de cine que no hablan de cine, ¿no? Se nos olvida que el cine,
Además de un negocio, porque evidentemente es un negocio, y además muy caro y muy rentable. Además de un arte, porque los que hacen cine son artistas, el cine principalmente lo que es un medio de comunicación. Es un medio de comunicación, uno más. Y los medios de comunicación lo que hacen es reflejar la realidad que le rodea en ese momento. Nos guste o no, el cine simplemente es una manera de reflejar el momento actual de lo que estamos viviendo, de lo que nos está pasando. Eso es el cine. Entonces, que ahora veamos películas protagonizadas por hombres negros en papeles que anteriormente hacían hombres blancos. Hombres y mujeres de etnias o religiones o culturas que no es lo que estábamos acostumbrados. Es un reflejo de lo que está pasando. Simplemente. Ahora el mundo ya no es tan heterogéneo. Ya no es... Quiero decir, antes era muy fácil hacer una película, una comedia, yo qué sé, coger... Todo es mentira. La película con Coque Maya, con Penélope Cruz y con Ariadna Gil. Una película del 94, creo que es. Una comedia romántica con un humor bastante cabrón, bastante divertida, bastante graciosa. Esa película refleja el año 1994. Cómo vestía la gente, cómo eran los coches, cómo era Madrid en esa época, cómo era el centro de Madrid en esa época, cómo era salir por allí, cómo era salir a tomar algo. En 2023, poner a todo el mundo, o sea, que no te encuentres una persona que venga del norte de África, que venga del este de Europa, que venga de cualquier lugar de América Latina, sería extraño, pero eso no es woke. Es simplemente que en el 94 todavía no había llegado demasiada gente de fuera de España a España. Había venido gente de los pueblos a las ciudades. Pero a partir de mediados de los 90 o finales de los 90 llegaron gente de otros países a España. Y simplemente es una realidad. Pues con el cine es lo que ocurre. Hace 30 años, una película como Speed, de 1994, una película de acción bastante normal. En Speed creo que hay el conductor negro del autobús, el del coche y un chico latino en el autobús. Que encima es un pandillero, o sea, tampoco, o sea, caen en todos los estereotipos. El resto de ay, el jefe de la policía, el que lo hace Joe Morton, el actor Joe Morton. O sea, ya está, esa era toda la diversidad racial y cultural que había en Speed. Punto. Ahora mismo, que nos encontremos una película donde la sirenita está interpretada por una actriz negra, afroamericana en este caso, simplemente el reflejo de que ahora mismo vivimos en una sociedad más plural. Y si eso nos parece woke, no es woke, es que eres un racista. Punto. Un racista. En este último Fango Fan de temporada no traemos un cubil del cíclope, traemos una segunda biblioteca de las pesadillas, dedicada, como no podía ser de otra manera, a H.P. Lovecraft. Los mitos de Chul. Este es una edición un poco curiosa, muy grande, es un libro enorme. Este es el relato de Lovecraft, los relatos, la llamada de Chulú, el relato de Lovecraft. En este caso ilustrada por François Baranger. Entonces es una edición bastante chula que publicó Minotauro hace un tiempo, yo creo que el año pasado, hace un par de años. Y nada, es la llamada de Chulú, el cuento, ilustrado espectacularmente. La verdad es que da gusto perderse en las ilustraciones de este libro mientras vas leyendo, porque llevan la mitología Lovecraft mucho más allá, ¿no? Da gusto ir leyendo, es muy inspirador leer el relato en esta edición tan grande, ¿no? Es espectacular. En esta misma edición están editadas en dos partes En las montañas de la locura. Yo espero que aparezcan más porque
Es una pasada de edición esta llamada de Churu de Lovecraft. No es algo esencialmente negativo entrar en internet y encontrarse canales de internet, canales de cine, que no hablan de cine, sino que hablan de cine desde una perspectiva de fan, ¿no? Esta película me gusta porque se parece a tal libro del que soy fan. Esta película me gusta porque adapta bien o mal tal superhéroe. O esta película me gusta porque ocurre lo que yo espero que ocurra. O no me gusta porque no ocurre lo que yo quería que ocurriese. Eso no es exactamente hablar de cine, vuelvo a decir. Eso es hablar de como fan. Y hay excelentes canales que lo hacen muy bien, ¿no? El problema está cuando un canal de YouTube tiene cierta pretenciosidad de hablar de cine y lo único que hace es intoxicar. Intoxicar. Qué complicado es esto, ¿no? Y sobre todo en este mundo en el que vivimos, donde hay equipos, ¿no? En los videojuegos nos encontramos a esos que son fans de Nintendo frente a los que son fans de PlayStation, ¿no? O fans de Xbox frente a los fans de PlayStation, ¿no? Donde entre ellos se insultan y se llaman de todo. Y en el cine ha ocurrido lo mismo, ¿no? Marvel contra DC, ¿no? Los que están a favor de Disney y los que están en contra. A favor de Netflix, en contra. Todo se ha convertido. Además ha salido de ciertos sectores, generalmente ultraconservadores, ¿no? Que lo han llamado woke, ¿no? Dicen que es gente que lo woke, ¿no? Que es gente que no ha, que se deja adoctrinar, ¿no? por unas extrañas ideologías que no termino yo de entender. Y ahí va la parte yo más extraña, ¿no? y quizá peligrosa, porque lo que yo pienso es que lo que se esconde detrás de esta gente, ¿no? Que se queja de una sirenita negra, de una mujer protagonista, de un chico gay, de cualquier cosa, y además cualquier excusa va a ser para meterse con esa película, ¿no? Creo que se esconde, es un comportamiento terriblemente machista, racista, misógino, o sea, de malas personas que habría sido una película, habría sido un libro, habría sido un tipo por la calle, cualquier excusa es buena para meterse con, ¿no? Desde su posición, dijéramos, no lo sé, es un tema complejo. Y ahí también se escapa a esa parte de hablar de cine, ¿no? Esos canales que hacen esto tampoco hablan de cine. Y a todo esto, ahora mismo podríais decir, bueno, está bien, no hablan de cine, pero ¿qué es para ti hablar de cine, ¿no? ¿Qué es para la gente, ¿no? Que estamos aquí, que es lo que creo yo que es hablar de cine, ¿no? Es algo complejo, tampoco estamos aquí, esto no es una clase de adoctrinamiento, esto no pretende tampoco tener la razón absoluta, yo no pretendo nada de eso, ¿no? Total, Fangofan no es más que un pequeño reducto de apenas 200 y pico suscriptores con vídeos que hacen 200 visitas cuando van muy bien, ¿no? No. Y por supuesto, los que tienen muchas más éxito y repercusión en redes que yo lo están haciendo mejor que yo, ¿no? Esto no va de eso, ni yo soy más listo, ni menos listo que nadie, ¿no? ¿Qué es hablar de cine? A ver, una película como toda obra de arte, y el cine partamos, que es arte, y que luego me podéis decir comercial o no, el arte siempre ha sido algo comercial, siempre ha sido algo con lo que se ha comerciado.
Todas las obras de arte siempre han sido un bien, desde la pintura, todo, la pintura, todo. Las esculturas, todas las artes han sido comercio. El cine no es una excepción. Lo primero que nos tiene es lo que nos provoca a nivel visceral, o sea, una obra de arte, lo primero es cómo nos entra por los sentidos, ¿no? Nos gusta una pintura, nos gusta una escultura, nos gusta una obra de teatro, nos gusta una música, nos gusta una película, nos gusta por lo que nos entra, ¿no? Luego, cuando ya tenemos un bagaje y hemos visto más pinturas, más películas, más obras de teatro, más novelas, hemos escuchado más música, quizá nos hemos vuelto expertos en algún tema, ¿no? De manera profesional o de manera de aficionado, ¿no? Y empezamos a entender un poco más ese arte, podemos analizarlo desde otros puntos de vista, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? El punto de vista que podamos tener, ¿no? Efectivamente, como es arte, nos tiene que entrar por los sentidos, ¿no? Pero sí que ocurre que cuando uno se llama a sí mismo crítico de cine, analizar una película diciendo me ha gustado o no, por qué pasa esto o por qué no, se queda en algo muy pueril. Eso vuelvo a decir que hay canales de fans, ¿no? Que son fans de algo, incluso se vuelven expertos, que funciona, pero si una persona se quiere calificar a sí mismo como alguien que hace reseñas, críticas o reviews de una película, y ojo, en Fangofan hay muy pocas, hay alguna crítica, pero no es un canal de críticas de cine. O sea, esto no es un canal, esto es un canal de anécdotas de cine, ¿no? Los Fangofan al menos son programas, ¿no? De anécdotas cinematográficas con una pequeña parte de opinión a veces y a veces no, ¿no? Otra cosa es la opinión. Contra eso, ¿no? A mí es que yo he visto, yo qué sé, yo vi Capitana Marvel y no soporté la película porque en mi opinión era un tostón y además no soporto a Brie Larson. Contra esa opinión no puedes hacer nada. Repito que el arte es algo visceral que entra desde dentro. Pero Capitana Marvel, como película, uno analiza cómo está rodada, cómo está, bueno, lo primero, cómo está escrita, cómo está rodada, montada, sonorizada, interpretada, las elecciones en el casting, incluso el guión. Y es una película que, si bien no es sobresaliente, porque decir que esa película es un 10 es hacernos trampa al solitario, tampoco es un 0. Es una película que la podríamos calificar de un 6, un 6,5. Es una película que cumple los objetivos al género, dentro del género que pertenece, artísticamente funciona bien, en todos sus apartados, ¿no? Tiene un buen vestuario, tiene un buen diseño de decorados, una buena fotografía, unos más que decentes efectos especiales y efectos de maquillaje. O sea, es una película que a todos esos niveles funciona, ¿no? Luego puedes decir, yo por ejemplo, que soy lector de Marvel y que me gustaba mucho el Capitán Marvel, pues yo puedo decir, es que a mí antes que ver a Carol Danvers, que es un personaje que me gusta, prefería ver a Marvel, ¿no? Al original, ¿no? Al Marvel de la guerra Kree-Skrull, el que termina en la zona esta negativa cambiándose con Rick Jones, el que murió de cáncer, que hasta Thanos puede verle al... Pero eso ya es una opinión personal. Yo ahí os lo puedo dar como opinión personal y deciros, bueno, cuando fui a ver Capitana Marvel, en realidad yo hubiera preferido ver la historia de Marvel, ¿no? Y del Marvel más conocido, ¿no? De los 70 y 80, porque me gustaba más esta parte de la historia. Y a lo mejor Carol Danvers me gusta dentro del universo Marvel de otra manera. Y ahí termina mi opinión. Y ahora, entonces, la película que han hecho, Capitana Marvel. ¿Qué pasó con esa película? Esta película era así, así, así. Esto funcionaba por esto, esto no. Este momento estaba bien, este no. Aquí el guión se perdía, aquí no. Aquí el actor funcionaba, aquí no. Este gag era gracioso, este no. Y ahí hemos hecho un análisis cinematográfico de la película. Claro, esto no es muy frecuente porque para llegar a hacer eso, no digo que hayas tenido que ir a la universidad a estudiar cine, por supuesto, no. Vamos a ver. Desde el principio de este vídeo he dicho que esto no tiene nada que ver con esnobismo,
con quien tiene derecho a hacer una crítica de cine y con quien no. Simplemente digo que sí que, más allá de la opinión, y que hay canales que lo hacen muy bien y lo hacen desde un punto de vista de fan, si uno quiere hablar de cine sin intoxicar y de verdad creer que habla de cine, necesita tener un cierto bagaje detrás. O sea, haber visto ciertas cosas. Y es mentira si de verdad dices, no, es que yo puedo saber de cine sin haber visto. Tienes que haber visto ciertas cosas y haber leído ciertas cosas. Es importante haber leído y visto ciertas cosas para saber dónde estamos ahora y lo que estamos viendo ahora, de dónde viene. Porque en realidad también el arte es una consecución de una consecuencia de cosas que han ido pasando a lo largo de la historia, ¿no? Tal arte ha llevado a tal otro, tal expresión artística a otra. O sea, no aparece de la nada. Uno mira un cuadro de Picasso de principios del siglo XX y dice, ah, estos garabatos de niño pequeño los puedo hacer yo, ¿no? Mira qué bien pintaban en el Renacimiento y mira este tipo que me pone un ojo aquí, una nariz aquí y dice que eso es arte. Para llegar a eso, lo primero se le ocurre a él y después hay siglos y siglos de historia de la pintura hasta llegar a eso, ¿no? Y el por qué se llega a eso, qué movimientos históricos, culturales, tecnológicos, ambientales llegan para que un señor decida pintar una mujer con un ojo aquí, otro aquí y una nariz aquí, ¿no? Mientras que 300 años antes, Velázquez, cuando pinta un cuadro, es capaz hasta de pintar, hacer algo increíble que no lo veremos hasta que llegue la fotografía, ¿no? Que es pintar directamente la luz. O sea, dices, bueno, es que Picasso no sabía pintar la luz, o es que como ya había fotografía, no necesitaba pintar la luz, y Velázquez, como no había fotografía, necesitaba pintar realmente la luz, ¿no? Como hacía. Pues, quiero decir, si hay ciertas cosas que uno no sabe, no conoce, no se ha preocupado por entender y comprender, no va a poder hacer un análisis realmente profundo de la obra a la que se está enfrentando. Como me está quedando un vídeo, hostia, terriblemente pedante en realidad, ¿eh? O sea, para despedir la temporada, este vídeo es largo, es pedante, está grabado a trocitos en un montón de ciudades, pues, es terrorífico, ¿eh? Sí que al menos dejarme que os diga canales, por ejemplo, que yo creo que no hablan de cine, pero que lo hacen muy bien, hablando como fans, ¿no? En este caso, el canal Random no habla esencialmente de cine. O sea, dan opinión, pero es un canal de humor. Un canal de humor centrado en el cine, pero no habla de cine. Lo hacen muy bien. La Botella de Cándor, que son canales enormes, ¿eh? El canal Random o La Botella de Cándor, no es un canal cinéfilo. O sea, a ese chico no le puedes pedir que te haga un análisis cinematográfico. Una película y dice, pues me ha gustado porque yo qué sé, porque he ido a ver Shazam y me ha gustado porque era igual que no sé qué y luego era muy emocionante y muy divertida, lo cuenta muy bien y tal, o no me ha gustado. Por ejemplo, tiene un vídeo en el que comenta que Evil Dead no le ha parecido la última gran cosa porque esperaba, yo que sé, más sangre, más tal, ¿no? Y él mismo se califica como un gran fan del cine de terror, ¿no? Pero su trabajo no es hacer una crítica cinematográfica. Canales de cine que hablen de cine, y de hecho que lo hacen con mucho humor. Videoback habla de cine. También hace como Canal Random, que lo hace con humor. O Hoy te lo resumo. Este muchacho argentino habla de cine. Tienen un conocimiento alucinante de cine estos dos canales, ¿no? Y si hablan de cine, lo hacen con humor. O sea, quiero decir, fijaros que no está reñido hablar de cine con humor, ¿no? O, por ejemplo, Canal Random, Videoback, o Hoy te hablo de, que incluso entre ellos colaboran, no necesariamente, o sea, son humor y no necesariamente el mismo género, porque Canal Random no habla de cine, sino que habla más, suelta opiniones, puede hacer alguna pequeña reseña, una vídeo de opinión, pero se dedica a buscar errores, se dedica un poco a hacer, y sin embargo Videoback en sus Videobacks estos, ahí habla de cine, hace una buena reseña de la película, ¿no? Y en sus críticas, cuando resume
sagas. Y el chaval de te lo resumo, y que, vamos, es espectacular. Por ejemplo, un canal que no habla de cine, pero es todo un horror host, es el canal de Thanatourius Mortal Band, se me ha ido el nombre de este chico. Ese canal no habla de cine. Y eso que este muchacho ha visto cantidades ingentes de películas, ¿no? Y como cinéfilo y como. Y lo hace muy bien lo que hace, ¿no? Pero su función es más recuperar a los horror host tipo Elvira. O incluso el colgado este, el Joe Bob Briggs. Y luego tenemos canales de cine serios, ¿no? Canales de cine que hablan de cine, que te hacen opinión muy seria, que. Como por ejemplo, el canal de la revista Acción Cine, sobre todo cuando hablan, bueno, cualquiera de ellos que hablen, desde Jesús a sobre todo Miguel Juan Payán o cualquiera, Jaime Echagüe, es alucinante cómo controlan, y eso es un canal más serio de cine. Y luego estamos canales como Videoclub Weird o como yo, y otros tantos, hay un montón más, ¿no? Estos son los 80, parece que se llama, que tienen estos son los 80, los 90 y los 2000, ¿no? Que cuentan. No somos tanto canales de opinión de cine, podemos hacer alguna crítica, tal. En nuestros vídeos suele haber opinión, faltaría más, es nuestro canal, hay opinión, pero somos más canales de anécdotas, que digo yo, ¿no? O sea, vosotros veis un Fango Fan desde el principio, ¿no? Y normalmente lo que os cuento es cómo se ha desarrollado una saga, ¿no? Y el impacto que tuvo, y si fue buena o mala, o si se recibió como buena o mala, ¿no? O sea, desde el primer vídeo con Poltergeist, ¿no? O con la saga House, o la saga Aullidos, o la saga la que sea, ¿no? ¿No? Porque normalmente suelo tocar sagas, ¿no? O Videoclub Weird, que te hace esos vídeos sobre, yo que sé, Golpe en la Pequeña China, Alien lo llena. Aliens el regreso, tal, lo llena de un montón de anécdotas de la película, ¿no? Y así hay un montón de canales más. Soltamos opinión, pero no somos canales de crítica ni análisis cinematográfico. Agujeros de Guión es un canal que habla de cine. A mí me resulta un pelín pedante, no es de mis favoritos, pero ese canal sí que habla también de cine. Quizá vuelvo a decir desde un punto de vista más pedante, pero bueno, hay diferentes, hay muchas maneras en el mundo de hablar de cine, pero la toxicidad no es una de ellas. Y acabando, qué miedo me da lo que pueda estar durando este vídeo, que va a ser hablar de cine, ¿no? Y sobre todo en resumen. Yo desde este pequeño foro, ¿no? Desde este pequeño balcón que me he abierto aquí, ¿no? Que tengo aquí en YouTube, que llega muy poca gente. Y este vídeo menos va a llegar, ¿eh? Lo único que os pido, si llegáis aquí y veis este vídeo, ¿no? Es. No sigáis a los tóxicos. O sea, aquí estamos para hablar de lo que nos gusta. Yo creo. La pequeña comunidad que hay aquí en Fangofan, y somos muy pocos, ¿eh? O sea, apenas comentan 8, 10, 12 usuarios diferentes, siempre sois los mismos, ¿eh? Sois 8, 10, 12, no sois más, ¿eh? Es que venimos a pasárnoslo bien. O sea, da igual si la película es buena, si la película es mala, si la película es inclusiva, si no lo es. Si la película es de serie B, de serie Z, si ganó mucho dinero, si ganó poco, da igual. Venimos a divertirnos, a hablar de esa película para divertirnos. Yo hablo de un montón de películas que me parecen terriblemente malas, pero son mis películas terriblemente malas y me gustan. No sigáis a los tóxicos. No vale la pena. No sigáis a tóxicos en música, no sigáis a tóxicos en videojuegos, no sigáis a tóxicos en el cine. No sigáis a gente que os haga sentir mal, porque os diga que si os gusta esto no tenéis ni puñetera idea. O gente que vais a verlo y cada vez que los ponéis dicen una opinión terrible sobre algo, ¿no?
Y además muy sesgada y muy... No lo sigáis, no. El cine está para disfrutarlo. Está para disfrutarlo, disfrutadlo. Aquí estamos para disfrutarlo y vamos a seguir disfrutándolo, incansables buscadores de placer. Pues esto ha sido todo, incansables buscadores de placer. Ya nos vemos la temporada que viene de Fangofan, que será hacia octubre de este mismo año. Mientras tanto, estad atentos porque esto no quiere decir que el canal se quede sin actividad. Más o menos seguiremos subiendo algún tipo de vídeos estos meses. Lo que siempre os digo, suscribíos, dar like, campanita, todas estas cositas que hacen los youtubers de verdad, recomendad, compartid y, como siempre os digo, regaladnos ese like que tanto sube nuestro ego. Nos vemos pronto. Adiós. ¿Cómo era eso de Fangofan? ¿Qué? O sea, que esto no es una película de terror.